Cody Rhodes versus Seth Rollins en Hell in a Cell. Aquí en Sport vamos a analizar una posible probabilidad de lo que puede suceder, así que te invito a que te quedes hasta el final, ya antes de empezar regálanos un like, suscríbete al canal para que te mantengas informado sobre todo lo de WWE. Amigos, Seth Rollins y Cody Rhodes ya tienen un feudo que nació en WrestleMania. Cuando obviamente Seth Rollins fue y nadie sabía lo que iba a pasar en WrestleMania, ingresó Cody Rhodes y fue una sorpresa para toda la fanaticada de la WWE. Luego de esa lucha, obviamente la victoria fue clara para la pesadilla americana, que luego de que muchos años apareciera en WWE y venciera al visionario. Días siguientes, Seth Rollins se mostró a favor de que hay una revancha y Cody Rhodes también aceptó esta revancha. La iniciativa la tuvo Cody Rhodes, puesto que quizás la desventaja, supuestamente lo que decía Seth Rollins era que Cody Rhodes apareció y no tenía preparado nada a cambio. Fueron a WrestleMania Backlash en una lucha muy pareja. En lo particular puedo decir que fue la mejor lucha de la noche, la verdad. Una lucha muy agresiva, muy rápida, muy poderosa. Y esta fue mejor lucha que la de WrestleMania, la verdad. Esta lucha fue muchísimo mejor de principio a fin. Creo que Cody Rhodes está en un momento espléndido y lo hizo notar en Backlash. Entonces, amigos, aún así venció Cody Rhodes a Seth Rollins. Obviamente, semanas previas había tenido un ataque furtivo en el escenario sobre la pesadilla americana. Ahora, en esa última semana en Round apareció Seth Rollins para atacar fuertemente, obviamente cobardemente, a Cody Rhodes. Al parecer, esta lucha en Hell in a Cell, que es el evento próximo que se viene para el mes de junio, es lo más seguro de que hay una trilogía. Hasta el momento va 2 para Cody Rhodes y 0 para Seth Rollins. Y lo más seguro es que tengamos una trilogía, obviamente, pues cerrando ya el capítulo de este feudo, de esta rivalidad, que para muchos ha sido de las más interesantes. Quizás se hubiese construido a inicios del año, pero a partir de abril, mayo y junio han sido buenos meses para los dos. Y al parecer Cody Rhodes, como indicó, quiere ir por el título mundial de WWE. Entonces, creo que después de la lucha frente a Seth Rollins en Hell in a Cell, se perfile quizás ir ya por el título. Así que, amigos, nos vamos preparando para que la WWE haga oficial esta poderosa lucha, a menos de que el visionario destruya el sueño de Cody Rhodes y quizás retrase el camino obviamente hacia el campeonato que tanto desea Cody Rhodes y que también se lo prometió a su padre. Vamos a ver qué pasa, pero recuerden que la primera semana de junio inicia Hell in a Cell, donde seguro habrá muchísimas sorpresas. ¿Qué opinas tú? ¿Qué piensas tú? ¿Qué nos comentas tú? Déjame tus comentarios allí y tus impresiones sobre esta posible lucha que pueda cerrar ya la rivalidad entre dos grandes luchadores. Déjame tus comentarios y si te gustó la idea, pues déjanos tu like, suscríbete al canal para que te mantengas así informado sobre todo lo que tienes de WWE.